ExpoTobin 2012 fue una excelente oportunidad para conocer bien de cerca el programa de mejoramiento y desarrollo de nuevas variedades de sorgo, adaptando y desarrollando la genética a las distintas condiciones ambientales de la empresa líder en Argentina, pensando no solo en aumentar los rendimientos, sino también en agregarle valor a toda la cadena. La propuesta es mostrarle a todos los productores, y en este caso estamos participando con mucha gente de Paraguay y Uruguay, es decir, de Latinoamérica Sur, nuestros nuevos productos. Estamos avanzando en una oferta mayor de sorgos forrajeros. Estamos mostrando también a esta gente todos nuestros programas de mejoramiento, explicándoles los objetivos y tratando de obtener de ellos información para desarrollar productos cada vez más adecuados a las distintas zonas donde Tobin está comercializando. Ese es el objetivo de esto, es decir, que conozcan nuestras ofertas y que ellos nos brinden también sus requerimientos para nosotros poder fijar nuestros objetivos de mejoramiento de acuerdo a sus necesidades. No todas las zonas están requiriendo los mismos tipos de materiales ni los mismos tipos de productos. Estamos hablando con productores del centro norte de Paraguay, donde ellos están haciendo etanol con grano y están tratando de usar sorgos con las cañas azucaradas para hacer también etanol por fermentación de jugos de sorgo. Ellos están queriendo un tipo de grano con alto contenido de almidón, o sea que vamos a tener que ir a granos más grandes para que tengan mayor proporción de almidón esos granos y les sea eficiente la fermentación de esos granos para obtención de etanol, que es distinto a lo mejor de que va a ser un grano para alimentación de ganado o de pollos o de cerdos. O sea que estamos buscando también distintos objetivos y viendo cómo evaluarlos y cómo llegar a darle productos lo más adecuado posible a sus necesidades. Es decir, no solo estamos pensando en el agricultor, sino en el destino de lo que produce el agricultor. Es decir, esa es una innovación que estamos haciendo toda la cadena. Seguimos basados en los productos tradicionales, pero estamos desarrollando una serie de productos para energías alternativas, tanto en el uso directo del grano, como había mencionado anteriormente, como desarrollar plantas que tengan características que permitan la elaboración de energía a través de la fermentación de los jugos. Eso como una primera etapa. Estamos trabajando con la estación experimental Obispo Colombres en Tucumán, donde estamos acercando los ingenios para hacer cumplir esa fase. También estamos trabajando con Chromatin Sorghum Partner, que es la empresa americana con la que tenemos una relación comercial muy intensa, evaluando en ciclos alternativos productos y viendo la posibilidad de ir hacia el genotipeo de nuestros productos, es decir, ir detectando qué productos son los que van a tener los genes que nosotros queremos. Estamos analizando el mercado para definir los mejores perfiles posibles. Y la idea es, a partir de esto, del crecimiento que se está teniendo, tener un portafolio de productos que le ofrezca soluciones integrales a distintos esquemas de producción que tengan los productores y distintos usos de lo que se produce en los campos, ya sea para energía, para granos, para granos para alimentación de ganado. Es decir, estamos discutiendo, analizando, por ejemplo, tipos de silo. Nosotros queremos que no hay un solo idiotipo de planta para silo, que tenemos que tener varios de acuerdo a los requerimientos que tengan los productores en contenidos de energía o fibra y la digestibilidad de esa fibra. Y también estamos viendo la posibilidad de complementación de productos para ensilar, es decir, por ahí la fibra obtenerla en un sector con un híbrido en un sector del lote y la energía con otro, para lograr los máximos resultados posibles. Creo que eso es posible y es más fácil a lo mejor que hacer un producto que le resuelva todo, porque haciendo así ellos, manejando las proporciones, pueden lograr el resultado en silo que ellos quieren. Bueno, estamos acercando nada más cerca a los perfiles que se requieren de productos. Es decir, qué contenidos de BRIX, el contenido de sólidos solubles, que es correlaciona directamente con el contenido de azúcar,
el tipo de azúcar, la perdurabilidad de ese azúcar en el sorgo. Uno de los parámetros que no teníamos en cuenta era que una vez que el sorgo llegó a su máxima acumulación de azúcar, ese azúcar tiene que estar estable por lo menos 20-30 días para permitirle al ingenio cosechar adecuadamente. Muchas veces las curvas de sorgo son muy cortas, llegan a un máximo y empieza la desnaturalización de ese azúcar. Esos perfiles no sirven, estamos avanzando en perfiles cada vez más parecidos a lo que es una buena caña de azúcar. Lo estamos viendo de hacer evaluaciones locales. Ya este año tenemos dos localidades de ensayos en Paraguay, el año que viene vamos a tener dos en Uruguay y una en Bolivia. Es decir, llegar con productos mucho más adecuados y con información más fidedigna de esos productos, no lo que contarles lo que pasó en Salto a gente que está a 2.000 kilómetros de distancia de Salto, en ambientes completamente distintos, con otras condiciones climáticas completamente distintas, días más cortos, noches más cálidas, entonces con otras enfermedades. Queremos darle la mejor información posible para que ellos se manejen. El sorgo es un gran desafío. El sorgo es un cultivo que con su variabilidad genética permite fijar múltiples objetivos, y realmente para alguien que tuvo toda su carrera en sorgo, llegar a la culminación pudiendo hacer esto realmente es gratificante.